Pensamos en que vamos a tener doble liguilla ya. Empezamos el día de, el domingo contra el equipo de Santos y de ahí con los demás rivales que tenemos. Eh, consideramos que para poder eh, tener cuando menos una aspiración a la clasificación, eh, con tres partidos ganados, creo que se puede obtener ese, ese pase a, a la siguiente fase. Estamos muy conscientes de esta situación, de los rivales que tenemos en, en Puerta, pero también hay mucha... Confianza en todo el plantel y de lo que se ha venido trabajando día con día. Por ejemplo, normalmente en nuestro medio, estoy hablando de fútbol mexicano general, siempre se marca, este, ¿cómo se llama? Ganar o perder. Eso es lo único que significa, ¿no? Aquí parece que estamos en el coliseo de Roma. O vives o mueres. O sea, si la gente levanta el dedo, vives. Si la gente lo va, pero a veces sin conocimiento. El problema es que a veces no hay el conocimiento ni la base para poder sustentarlo. susténtenlo y en base al tienen toda la razón pero no hay eso, ¿no? Bueno, ahí están las palabras de Víctor Manuel Bucetich a quien no noto nada tranquilo de cara al cierre del torneo que de por sí es complicado para, para Chivas el domingo juegan en su estadio contra Santos luego se meten a las Azteca con Cruz Azul esta es la liguilla de la cual habla Bucetich Tijuana en el Akron Monterrey en Monterrey el Atlas en el Jalisco, un clásico durísimo y cierran contra Tigres en el Acron. Seguramente el equipo de Ferretti, como está el torneo, pues estará buscando esos puntos para poder acomodarse en la, en la clasificación. Roberto, ¿cómo sientes a, a, a Bucetich de cara al cierre del torneo? Lo siento incómodo, eh. Siento que sabe que no está jugando el equipo como debería, sabe que no está encontrando quizá las causas. Yo pienso que va más allá de lo estrictamente eh, futbolístico. Sabe que el calendario es difícil, pero sobre todo que el nivel de su equipo no es el adecuado. Yo no sé qué tan a gusto esté eh, Bucetich eh, eh, en su relación con los jugadores, en su relación con la directiva. El papel de Peláez, bueno, que en su momento sale a dar la cara y a hablar muy fuerte, pero creo que eso tendría que corresponderle más al técnico. Y claro, que, que algunos de los jugadores mostraran ese, ese liderazgo, esa personalidad, esa molestia con lo que están dejando de hacer. Algo que nada más se le ve de vez en cuando a Molina. Pero, pero no, no hay otro jugador que digas, bueno, no me veo contento con lo que está sucediendo. Para, para yo entender que voy a modificar las cosas en la cancha, primero tengo que reconocer fuera de ella que no estoy contento, que estoy indignado, que estoy consciente de lo lejano que hemos estado de responder a lo que debe ser un equipo como Chivas. Paco Gabriel, tú conoces muy bien eh, la, la, el Guadalajara por dentro, en, en las entrañas de Chivas, la presión que significa estar en este equipo. El calendario es pesado, es complicado. ¿Qué tanto se está jugando Bucetich a partir, y los jugadores, claro, a partir del domingo? Víctor Nerón Bucetich eh, <laughs> tiene razón, tiene razón, no. lo digo con todo respeto y, y cariño, Le, a, a Víctor lo conozco bien, trabajamos juntos, eh, para mí, para mí es un tipo muy capaz, eh, también conozco las entrañas de Chivas y, y es difícil, y es difícil, tiene razón Víctor, en que bueno, en el Coliseo ganas, eh, vives y o pierdes y mueres, no hay empate. En el caso de Chivas tampoco, ¿eh? En el caso de Chivas tampoco, ya no le alcanza, haciendo alegres cuentas, David, ya no le alcanza, con los partidos que sí. le vienen, tiene que ganar, ¿eh? Tiene que ganar. Y en Chivas sí la presión es realmente al, al, al nivel más alto. Es decir, eh, Víctor, yo sí lo veo por momentos rebasado en sus declaraciones normalmente ecuánimes, normalmente muy tranquilas. Eh, lo veo un poco exaltado, lo veo reactivo, algo que normalmente él no tenía. Y puede ser la presión que significa dirigir en Chivas. ¿eh? Yo creo que nunca había estado tan presionado. No sé si en, en otro equipo estuvo con esa presión. Normalmente sale adelante en sus declaraciones. Hoy lo veo preocupado, lo veo por momentos rebasado y no sé si respaldado. ¿eh? No sé si respaldado. Eso no lo sé. No sé si respaldado por los jugadores, no sé si respaldado por la gente que lo tiene que respaldar. De repente lo veo solo a Víctor. De repente cuando. Paco, no sientes que haya un respaldo. A ver, hay dos personas que lo tienen que respaldar. No lo, no Primero, lo he visto en la cancha, ¿eh? Ricardo no, pero Peláez. En la Ricardo. No lo pero visto hablo. En la Ricardo bueno, Peláez no salido... y Vergara. Bueno, tiene no, no toda no la sal... confianza de ellos. Nadie ha salido a decir que él va a terminar la temporada. Nadie ha salido a decir que él va a terminar la temporada. Y nadie le ha dicho al grupo. Que los que se van a ir son los jugadores y no el técnico. Para mí eso es un respaldo total y absoluto. De otra manera es dorar la píldora y darle explicaciones a la prensa y a la afición, que sabemos que para un técnico es poco o nada. La realidad es que Víctor se juega mucho el próximo partido contra Santos, porque ganando puede revertir la situación, puede encaminar al equipo. El problema es que le quedan varios partidos así. Es Santos, es Cruz Azul, es Tijuana, rayados. Se ve muy complicado para Víctor Manuel Bucetich. De acuerdo. Ahora, Héctor, eh, también tú conoces muy bien el, el ambiente en Guadalajara cuando hay este tipo de presiones. Yo creo que con lo que ha invertido a Mauri, con lo que le dio a Ricardo Peláez para gastar en este equipo, con lo que ha también propuesto en traer a un entrenador como Busetich, que no es cualquier cosa, es uno de los mejores entrenadores en la historia de nuestro fútbol. También trajo un directivo del de nivel de Ricardo Peláez, es decir. Le ha dado todo a Mauri que necesita ese Guadalajara para competir. Yo creo que a Mauri no soportaría, no aguantaría tranquilamente unas chivas alejadas de la liguilla. Sí, nomás es que David, eh, eh, hace tres meses y medio estaban eliminando al América, ganándole los dos partidos en liguilla, sí. y estaban eh, poniéndole el cascabel al gato casi a León. Eh, en los dos partidos que jugaron apenas el León pudo pasar a la final ganándonos cero usando dos medios de contención además. Eh, o sea, fue difícil el Guadalajara en la liguilla pasada eh, y no creo que en tres meses y medio a Bucetí se le haya olvidado cómo dirigir a un equipo como Chivas, ¿no? Yo no lo creo. Pero sí creo que los jugadores no, no han asumido el compromiso total de, con la institución, con el técnico y con sus dirigentes. No lo han asumido porque, aunque ha habido algunas sanciones disciplinarias ahí, yo tengo muchos informantes en Guadalajara, y me platican que todavía algunos chavos andan de fiesta, que no han podido controlar eso, que sigue habiendo eh, algunos indicios de problemas y que no lo han ventilado públicamente porque no se ha hecho viral en ningún lugar, pero en cualquier momento pasa. Entonces, yo creo que los jugadores Véctor, tienen muchísima responsabilidad. Rápido, Véctor, sí, sí. Perdón que te interrumpa y, y lo sabe Roberto y David, pero que ganen. La mejor sí, claro, claro, de, de un claro. Juego, que claro. ganen y después de, claro. los temas de disciplina se resuelven. Se esconden, se grupo, esconde. salto, claro, pero que ganen. Claro. Sí, so, lo puedes maquillar con resultados, claro, por supuesto. Y además hay días que puedes, Paco, tomar un día claro. de azuelto. Hay, hay momentos pero, para todo. Pero, Héctor, pero... pero... pero lo, que tú, lo que tú hablas, lo que tú dices, realmente manifiesta que, a ver, cuando un equipo está comprometido, realmente sí. se cierra el grupo y se comprometen todos y dicen... Vamos sí. a sacar adelante de esta situación al equipo de fútbol, pero en el Guadalajara ah. no, entonces no, no parece existir compromiso de los más importantes porque puede hacer su trabajo Bucetich lo puede hacer Peláez, lo puede hacer Amauri Vergara, pero si los jugadores de fútbol Exacto. no sí. lo entienden. No va a pasar nada. No, y aparte hay muchos liderazgos ahí que no se han asumido como tales, ¿no? Por ejemplo, Roberto decía de Molina. Yo te puedo decir que Molina pone el ejemplo y además con un nivel de, de calidad de, de, de medio alto hacia arriba siempre, ¿no? En todos los partidos. Por ejemplo, Mier quisiera asumir esa responsabilidad igual, ese liderazgo, pero este torneo no ha andado bien. La verdad, ahorita estaba lesionado estos últimos partidos, pero en el arranque cometió muchos errores que le costaron goles a Chivas. Por ejemplo, siendo una defensa muy solvente el torneo pasado, recibió en todo el torneo 17 goles. Hoy lleva 18, 18 en 11 partidos. O sea, sí. imagínate tú, imagínate tú el desequilibrio defensivo que tienen ahorita y todos los cuatro de la de la línea de fondo que eran inamovibles el torneo pasado. En este torneo han perdido su puesto todos, a excepción de Mier que fue por lesión su salida, pero todos los demás han sido sustituidos por otro porque al técnico no le deja conforme. El arquero tampoco tiene un liderazgo total sobre la defensa porque también ha recibido muchos goles también. Todo eso va haciendo que pierdan confianza y yo creo que sí hay que asumir más liderazgos en el campo para que sean responsables del resultado y no le dejen toda la responsabilidad al técnico.